Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar. ¿Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona? Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo. Y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo. Vamos a empezar tu lectura. ¿Quién es esta persona especial para ti? ¿Deseas volver a verla? ¿Has llorado? ¿Crees que a mí no se me ha roto el corazón, Virgo? ¿O solamente le pasa a unos pocos? El corazón se nos rompe, amigos, pero luego volvemos a sanar. Este es el 5 de copas que hay que seguir, amigos. Eres también un as de pentáculos. Podrías plantar una nueva semilla o un nuevo amor. O puede que alguien haga un viaje contigo en este bote y no estés tan solo o sola como tú crees. Tú te sientas en la mesa, Virgo, eres tú el 10 de pentáculos. Mira qué brillo hay, cuánta abundancia. Y es cierto, Virgo, y si no, decídmelo. Que os gusta tener alrededor a la familia, a los amigos y que no falte de nada, y menos comida, amigos. Virgo, con mi baraja de mensajes sabremos. ¿Qué quiere decirte tu persona con frases exactas? Es muy adivinatoria esta baraja. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo lo manifestaréis. Muchas gracias a todos por estar aquí, Virgo. Quiero que recordéis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Empecemos. Vamos a sacar estas iniciales. ¿Quién es esta persona para ti? Virgo. ¿Qué nos quiere decir? Tengo los ojos cerrados, amigo. Veamos, Virgo. ¿Qué sueños tiene? Y estas iniciales van a ser estas. Dios. Eres único o única para mí. Más si somos almas, llamas, esperanza, fe. Encuentro, amigos, encuentro o reencuentro. Gracias, guías. Cuando tú das las gracias, Virgo, recibes. Yo no paro de decirlo todo el día. Gracias. Eres una joya preciosa para esta persona, Virgo. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Los guías se van a quedar aquí. ¿Qué nos dirán a través de este número? Que nos guíe San Rafael, Metatrón, Raciel, Virgo. Este número de la semana para vosotros va a ser Virgo en el amor. Voy a tomarlo, amigos. ¿Cuál es? El 7. ¿Qué día es hoy, Virgo? 7. 7 de mayo. Virgo, el carro, no vas a detenerte. Y si lo haces, porque ahora no quiero sacar las cartas y buscar el carro, posiblemente pares por una persona, por un amor. Hay alguien que quieres, si no, no estarías aquí. O deseas amor. Los guías, las estrellas están contigo en el carro. Eres imparable con este mensaje. 777. Un guía espiritual está contigo. Puede ser un ancestro, un ángel, un arcángel. Creemos que no están. ¿Qué pensáis que me pasó a mí? Que estaba todos los días orando. Entonces los ángeles y arcángeles me mandaron los mensajes. No es así, amigos. Yo empecé a recibirlos. No paraban. Y de hecho siguen insistiendo. Es el mismo mensaje siempre. El que voy a daros y que veo, Virgo. Gracias a todos por estar aquí.
Activad la campanita, suscribíos, poned un like y aquellos que queráis hacer conmigo el ritual de la luna llena de las flores el 23 de mayo, si os unís al canal para miembros nivel magia, lo haréis y mucho más. El amuleto de San Miguel ya lo tenéis. Va a haber otros. Trabajos para el dinero, para que consigáis un empleo. Beneficios, Virgo, hablando de tierra. Vamos a empezar, Virgo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Virgo. Concéntrate en esa persona. Amigos, no me ha dado tiempo a preguntar. Vamos a dejarla aquí, soñando contigo. Virgo, ¿qué le depara Virgo en esta semana? Paje de Pentáculos. Hay una casa y unos hijos. Virgo, ¿qué le depara Virgo en esta semana de mayo y próximos 4 de bastos, boda? Virgo, ¿qué le depara Virgo en el amor? Amigos, el 333, perdonar. Virgo, habrá una rendición. Para algunos puede ser pronto, para otros a un tiempo divino. 4 de bastos, ¿qué veo yo aquí? Que vosotros habéis compartido una vida con una persona demasiado especial. Hay unos votos matrimoniales, Virgo, en el 4 de bastos. Aries, Júpiter y Venus, o algunos lo haréis con esta persona. ¿Cuántos lleváis un anillo, de casados o de comprometidos? ¿Todavía lo tenéis? Este paje de pentáculos eres tú en la tierra misma. Virgo, para ti es importante la casa, tu familia, tus hijos, la abundancia, ya te lo he dicho. ¿Por qué crees entonces que eres el 10 de pentáculos? Que habla del linaje, de la descendencia. Virgo, alguien te hace reír y soñar. Algunos ya estáis juntos, otros. Abriréis camino a través de los sueños. Haced meditaciones, Virgo. No solamente para enfocaros, sino para manifestar esta unión. Veo que podéis tener hasta un hijo o dos, o más, Virgo, que haya nacimientos. Calidez, paje de pentáculos, os sentáis en vuestra casa. Queréis llegar y que esté esta persona. Para ti es muy grande la necesidad de amor, Virgo, la de compartir, la de crear juntos. Paje de pentáculos, todos los signos de tierra. 4 de bastos. Aries, perdón. Perdón por huir, por escaparme, por no decírtelo. Perdón por ser vulnerable, perdón por haber sufrido, perdón porque mi corazón estuviese roto, perdón porque otras personas me hicieran daño. Hay mucho que tenemos que decir a las personas que queremos y no siempre lo hacemos. Virgo, ¿lo has hecho tú? Porque entonces debes de tener la conciencia tranquila y ese karma también. Para mí el karma no solamente son lecciones que aprender, sino todo aquello que pudiéramos haber hecho y que no lo hicimos. Y entonces pasaremos a otra vida y tendremos que hacerlo. Y lo llevaremos a cuestas como una mochila y yo no quiero. Hay una persona que sueña contigo, Virgo. Puedes dormir con ella y levantarte. Hay una rendición en la carta de perdonar. Os he dicho siempre que perdonar es muy difícil. No es que al día siguiente diferentes actos se pueden perdonar rápidamente. Otros nos va a costar. Yo lo que siento, Virgo, es que con tu 333 ya has sellado un destino. No porque yo te lo diga, sino porque existes como un alma. Si tú estuviste con esta persona, si tú te casaste con ella, si quieres hacerlo, si la amas, sigue adelante. El 3 dispone para ti un número mágico y Cristo, la Santísima Trinidad, este deseo que tú tanto quieres en tu vida. ¿Perdonaros cuesta o pedir perdón? ¿Cuánto vale nuestro ego? Porque yo os digo que nada, amigos, nada vale el ego.
Yo no me voy a poner aquí. No soy ninguna santa, soy una persona normal. Pero por amor, este ego lo derribamos. Nos importan las apariencias, lo que piensen otros, qué puede pensar mi persona. Si yo le digo que la quiero. O que me perdone. Virgo, pon en esa balanza, ¿qué pondría yo? El alma, el amor, por eso sí volvemos. Y en la otra, ¿qué habría? Las lecciones aprendidas y lo que no quiero que se quede en esta tierra. Sin decírtelo. Perdonar. Virgo, hay una gran lección aquí, una manifestación para ti. Los que seáis miembros, seguid con la meditación de amor. Es muy poderosa. Los ángeles y arcángeles os ayudarán. Y los que deseéis, porque yo no voy a obligar a nadie, haced una meditación de amor. ¿Qué más, Virgo? ¿Qué es lo que siente esta persona? Virgo, por vosotros, con estos sueños que sí son románticos. Algo le pasó a tu persona, amigos. ¿Qué es lo que siente, Virgo, esta persona por vosotros? Ahí tenemos un cuatro de copas a Cáncer. Intimidad, recuerdos, sincronía. Te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas y tú crees que es una casualidad. Algunos todavía pensaréis. Deben existir los ángeles y arcángeles, deben estar allá arriba, en el cielo con Dios. No intervienen aquí, eso no es cierto. Os he dicho que no voy a obligar a nadie porque no me gustan las obligaciones. Las responsabilidades sí, la disciplina también, la organización. Tú lo eres, Virgo. ¿Qué me dijeron o qué me dicen los ángeles y arcángeles todos los días? ¿Obligaciones? Es el mismo mensaje. Mira lo que hay en la tierra, mira dónde podrías estar y lo que podrías decir si hay mensajes concretos. Recuerdos. He leído cada mensaje que me enviaste, incluso cuando no te respondía. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Intimidad. He estado intimando conmigo misma o mismo, pensando en las veces que hemos hecho el amor. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. Cuatro de copas, Cáncer. ¿Te ha ocurrido, Virgo, en algún momento de la relación? Cuando llegaste a mi vida no sabía qué sentir. En el pasado me habían herido tanto que no pude comprometerme contigo. Perdóname por haberte rechazado. ¿Creéis que pasa solamente porque esta persona está pensando en otras? No es verdad. En el cuatro de copas ha podido estar tu persona, o tú, Virgo, yo misma. Porque sufrimos, nos rompen el corazón. Y entonces pensamos, ¿será mejor que huyamos para que no nos hagan daño? ¿Me estoy cubriendo con una gran coraza? Vamos a quitarnos esa coraza, Virgo. Cuatro de copas. ¿Qué más? Cáncer. Virgo. ¿Qué le depara Virgo? Guías, San Rafael, San Miguel, Metatrón, iluminadnos para Virgo. ¿Qué le depara Virgo? Las uvas de Dios están en tu boca y eres tú, Virgo, la luna en Virgo, nueve de pentáculos. Algunos tenéis una relación, sois muchos, otros estáis solteros, solteras, divorciados, divorciadas, viudos, viudas. Representa la garantía de tu independencia. Cuando tú estás bien, Virgo, saboreando la vida, con tu casa, con tu dinero, con tu trabajo, entonces todo el mundo se acerca a ti. ¿Sabéis que vais a tener más de un pretendiente? ¿O personas que quieran estar con vosotros? Disfruta tu soltería si la tienes, que la vida te colma de uvas y las uvas representan, como veis, dinero y alma. ¿Qué es más importante, el alma, amigos? Que nos vamos sin nada. O con todo, según tú lo mires. El alma, ya os he dicho que vale más. ¿Con qué me quisiera ir yo o tú, Virgo? Que toda tu familia esté bien, tu descendencia, tus hijos, si tienes nietos. Sabiendo que has hecho todo lo que podías, amando,
Virgo. ¿Qué le depara Virgo en esta semana? De mayo y próximos 3 meses, guías. Iluminadnos para Virgo. ¿Qué más? ¿Has llorado, Virgo? Y algunas veces preferías estar solo. O seleccionar con quién te podrías quedar con el 9 de pentáculos. No quieres que vuelvan a hacerte daño. Algunos estáis cubriendo con alguna coraza o tu persona. Virgo. ¿Qué le depara Virgo en el amor en esta semana? De mayo y próximos 3 meses. Virgo. Al otro lado, Dios te colma con abundancia, con negocios prósperos. El 5 de copas es Escorpio, el 9 de espadas es Géminis. ¿Hacia dónde deberíais de mirar? Porque hay cabezas que se agachan y me duelen, sobre todo mi corazón. Hay alguien que sufre intermitentemente. ¿No deberíais de mirar al cielo o de acompañar a esta persona si también tiene conflictos o problemas? Porque puede ser tu pareja o la persona que tú quieres. Hay 2 copas de amor muy iluminadas. La vida hay que seguirla. En el 5 de copas nos ponemos de duelo, de luto, y son etapas. Tenemos que atravesarlas, pero no para el resto de nuestra vida. Entonces nos levantamos y miramos los ríos que son nuestra vida y avanzamos directos al cielo. Hay un paraíso en la tierra. ¿Quién se lo quiere perder? Virgo, tú no. ¿Qué le depara Virgo en esta semana? 6 de espadas. ¿Qué le depara Virgo en el amor? El 2 de copas. Aquí hay un matrimonio, Virgo. Es una lectura muy intensa, con muchas lecciones. Habrá impedimentos, Virgo. No voy a negártelo. El 6 de espadas. ¿Ves cómo las aguas están mansas? ¿Quién está aquí? Puede ser este barquero que nos acompañaba al inframundo. Algunos ancestros están aquí contigo y te dicen que avances hacia tu 2 de copas. Vas a secarte las lágrimas, Virgo. Hay un rumbo. No os digo que os olvidéis de todo. Las espadas son inconvenientes para todos, pero continuarás la vida con alguien subiéndote de nuevo. Tiferet brilla para ti con el sol. Y un 2 de copas. En alma y en cuerpo nos amamos. Esto no es una frase hecha, amigos. Esto es real. ¿Vosotros habéis visto vuestras vidas pasadas? Wow. A través de sueños, meditaciones, hipnosis, las almas, ¿cómo son? Así, si se aman, con paz, el 2 de copas. La vida continúa, Virgo, puede ser otra persona para ti, o alguien que tú quieras mucho, como tu alma, tu llama. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Virgo? La luna, amigos, frondosa, madre y magia. Hay botes, ya están preparados, pero tú o tu persona puede que estéis asustados. ¿Por dónde debo de seguir? Ya te lo está indicando el camino de tus ancestros. La alta sacerdotisa está aquí en la luna. Hay 3 animales tótems para ti. Un ciervo, un lobo, un caballo. ¿Cuál te gusta más? Pueden ser los 3. Los botes ya están zarpando. ¿Qué estáis esperando, Virgo? Si aquí hay un sol enorme y esta carta está en Tiferet con el sol. Virgo, queda camino como para cada uno de nosotros, pero vas a encontrar la luz y alguien te está ayudando. Personas físicas contigo, tu familia, tu pareja, tus hermanos, y desde el más allá también hay alguien que se sube, que ya lo ha hecho el resto de tu vida para ayudarte. La luna no es un espejismo, amigos. Es un camino. Virgo. ¿Qué le depara Virgo en el amor
en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Virgo. ¿Qué le depara Virgo en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Virgo? ¿Qué más quieren decirnos? El mundo, Virgo. ¿Qué le depara Virgo en esta semana? Tienes una gran creatividad. La estrella, amigos. Hermosa carta. Virgo, tienes un emperador en la base de la baraja, el loco. Habrá un inicio espectacular, un milagro. Te despertarás. ¿Alguien sueña contigo? Teníamos la carta de durmiendo. ¿Qué hace esta chica? Ha depositado un sueño, amigos. En los lagos también están en la carta de la luna. O en el 6 de espadas, continúa el viaje. Te diría, loco o Dios, con este infinito, ¿por qué no vas a saltar? ¿No sabes que te espera algo prodigioso? Tenéis buenos contactos, Virgo, en el trabajo y en los negocios, o siendo empresarios o empresarias, podrías empezar algo que sea alucinante. Número 4, el emperador. Tienes garra y mucha fuerza como él. Aries, puede ser hasta una pareja para ti. Una persona que se haya casado, divorciado. Muy talentosos os encuentro, Virgo, con vuestro emperador y el loco. La estrella manifiesta a través de un sueño. Las auroras boreales os despiertan. Hay mucha luz entrando en vuestra vida y vosotros creéis que estáis a oscuras. Porque tenéis la luna, cuando yo amo la luna, y en esta luna hay una representación del sol. Y hay búhos. Los he visto mucho últimamente. Hay una protección divina para ti, Virgo. Vas a despertar y no vas a creer lo que va a suceder. Y tú tomarás partido. Porque disfrutas de esta vida. Tienes que dar gracias de estar en este mundo. Esto es un milagro. El número 21. Capricornio y Acuario, alcanzando la libertad. Y esa libertad puede ser el sueño. Sueño amoroso. Un trabajo. Una casa para ti. Unos hijos. ¿Qué quieres, Virgo? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué hace este personaje? ¿Por qué eres tú en esta lectura? No solamente estoy hablando de tu persona, hay un infinito, un logro eterno. Estás en un acantilado y tú sabes que incluso podrías saltar o caer. Y yo estoy hablando aquí de vida, precisamente. ¿No lo ves? ¿Dios nos va a dejar caer por un acantilado, amigos? No. Nos hace recoger la lemniscata. La lemniscata representa sabiduría de la Tierra, del universo, de todos los planetas. ¿Qué hay aquí? Lo mismo, sintiéndome libre, no atado a mi miedo, a mi dolor, a mis pesadillas, a las noches, ni tampoco a los llantos por siempre. Virgo, enormes lecciones que hay que aprender. Vas a poner tus ideas en movimiento como hace el loco. Puede haber viajes para ti, un nuevo negocio, personas que te valoren mucho con tus estrategias que tengas. En cuanto a tus ideas y trabajos, y una persona te acompaña en este bote y vida, con la estrella, el 2 de copas, un emperador. Virgo, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y que así sea, amigos. Recordad, la estrella, ¿qué carta? Estas estrellas luminosas, o también podrían ser luciérnagas. ¿Quién podría estar en un bosque lleno de luciérnagas, justamente de noche, iluminado? Virgo, hay más luz de la que creemos. Gracias y que así sea, amigos. Feliz semana de mayo.